La ciudad detectará casos sospechosos de COVID con audios de tos enviados por WhatsApp. Dentro de poco te van a decir que te pongas el teléfono acá en la espalda y el boti te va a decir, a ver, diga 33. El metaverso suma una marca de lencería global que apunta a expandir sus negocios. ¿Qué querés que te diga? A mí cuando me dicen metaverso y negocio, me acuerdo de cada uno. ¡Gracias! El efecto del coronavirus en el nervio vago podría ser la causa del COVID prolongado. Y sí, si te afecta el nervio vago, ¿qué te van a dar ganas de quedarte en tu casa, tirado, sin hacer nada, en la reposera? Escucha esto porque es para enloquecer. En Indonesia, un hombre se introdujo un hilo de 2 metros en la uretra para aumentar su placer sexual. Se ve que en algún momento alguien le dijo que para tener un buen rendimiento al pito había que darle cuerda. Los huevos aumentaron un 50% por el fallecimiento de muchas gallinas ponedoras. Para solucionar el problema, ya estarían pensando en convocar a Javier Mascherano, que en esto de poner huevo es un experto. Según un estudio, los seres humanos son cada vez más insensibles a los olores corporales. Les juro que querría que dé esta noticia cada vez que mi hijo adolescente se saca las zapatillas. ¡No! Esto fue Noticias de Remate. Hasta la semana que viene.